Muchas gracias, Abraham. Antes que nada, una disculpa por la tardanza. La verdad es que la ciudad, yo vengo del sur, 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 profundo, como dicen mis amigos, tú vives en el sur profundo, pues desde allá vengo. Salí 8:15 y pues desgraciadamente la ciudad es muy grande y muy confusa. Pero ya estamos aquí, yo quiero agradecer sobre todo pues que se dé este espacio, ¿no? Yo la primera vez que me invitaron aquí, ya no me acuerdo, pero haciendo memoria era como 2015, por allá más de 10 años, siempre con el gusto de encontrar muchos alumnos, que sea pues una maestría que dialoga con los edificios históricos y que de alguna manera estamos pues en ese camino todos. Y yo agradezco pues a todos, a Arnoldo, a Javier, a todos. No quiero olvidar nombres, ¿no? Asimismo también pues agradezco a Abraham por ser este enlace corto, ¿verdad? Para poder encontrarnos hoy. Pues desde luego a la UAM Xochimilco, porque siempre ha sido una casa ahora sí que abierta a todos los que quieren estar ahí. Bueno, yo voy a presentar este proyecto que por fortuna pues cayó en nuestras manos como parte de un programa de mejoramiento urbano a nivel nacional, que es la SEDATU, lo lanzó desde 2018 y por suerte tuvimos, digo, la fortuna de encontrarlo, porque cuando llegamos a trabajar en este proyecto, lo que se pedía posiblemente era la demolición. Entonces, pues fue un trabajo que empezó desde el convencimiento de que no había ninguna demolición de por medio y que el presupuesto, sobre todo, había que dialogarlo, ¿no? Entonces fue muy difícil porque uno como arquitecta o arquitecto, pues se ve comprometido con los costos a los cuales, digamos, que el gobierno le destina a estos edificios, y uno tiene que pelear, primero, para que no los demuelan, segundo, para que pongan un presupuesto mayor, y tercero, que pues le den, que le metan el presupuesto para que tenga pues por lo menos unos 50, 70 años, 100 años más de vida, ¿no? Pues es un proyecto en donde no estoy yo sola, ¿no? O sea, estos proyectos o cualquier proyecto, digo, ya ni decirlo, pero sí hay que decirlo. Los proyectos son proyectos colectivos. Yo ahora vengo a presentarlo. He tenido la fortuna de tener presencia en muchos de estos grandes proyectos. Quiero mencionar a Ivonne Labiaga, a Alejandro Núñez, a Raimundo Mejía, a Mayra Nicteja Vega, en la restauración a Francisco Ramos y en la estructura a Gerson Huerta. Los proyectos no pueden darse, no pueden ser sin la participación de un equipo multidisciplinario y pues un equipo en donde uno se puede entender y dialogar con estos personajes, incluida yo. para hacer de alguna manera pues una ay, no, ok. Ahí no se pone. Bueno, acá. Para hacer un contexto un poquito más amplio, Salina Cruz se encuentra aquí. El despacho tuvo estos proyectos que se ven en amarillo. Algunos fueron deportivos, otra fue la Plaza Municipal, el Palacio Municipal, que estaba dañado por el sismo, el malecón, que se encuentra de este lado, y en rojo, la bodega de sal. Acá la vemos en otro acercamiento. Si se pueden dar cuenta en estas fotos, pues tenemos aquí el puerto de Salina Cruz. Este proyecto fue el que detonó todo el tema del transísmico y cómo reactivarlo. Todavía no estaba ni siquiera contemplada la estación o poner nuevamente la estación, restaurarla. La estaban restaurando desde hacía mucho tiempo y estaba abandonada también. Y cuando nosotros entramos a este proyecto, pues nos pareció raro que no estuviera como parte de, que no fuera parte de un gran plan de restaurar todo el conjunto, ¿no? Esta bodega de sal pertenece a un conjunto que ahora vamos a ver,
pero también quisiera que tuviéramos un contexto pues un poquito más amplio, que es qué es esto del transísmico, y transmitirles de alguna manera lo que los sentimientos encontrados. ¿Este sí sirve ahí? No, tampoco. Tienen que ser de gis, yo creo, de plumón. Este contexto, pues es este paso entre el Océano Pacífico, que se encuentra acá, ni se ve la flechita. Bueno, debe de haber aquí un señalador, aquí hay. Puntero láser, ¿eh? Aquí, mira, ya. Ya, muchas gracias. Y aquí la tecnología misma me está diciendo que qué onda, que me actualice. Este es el Océano Pacífico y esta es toda la ruta. Tenemos una cima que lleva más de 250 metros de altura y luego vuelve a bajar hasta llegar al Golfo de México. Esta es la propaganda que había en esa época, en donde ustedes se pueden dar cuenta del contraste. Por un lado, nos quieren mostrar cómo estamos aquí, cómo seremos como el centro del mundo, ¿no? Porque habrá una serie de cruces contra Europa y Asia y estaremos en el centro del universo. Y por otro, pues la realidad es otra, ¿no? Tratan de mostrar la cultura del lugar, pero finalmente, pues el estrecho que se hace en esa zona ha sido un estrecho que ha tenido pues muchas vicisitudes, sobre todo por el futuro que le ven, esta perspectiva que le ven a un lugar con cero desarrollo en otros sentidos, ¿no? Salina Cruz era una comunidad pesquera de 50 habitantes cuando llegaron ahí a proponer lo que ahora vamos a ver que es todo este desarrollo. Entonces es una zona pues de serranías y muy difícil de acceder. El mismo paso del ferrocarril en esa zona, pues tiene que cambiar de dirección, entonces no puede ir en una dirección simplemente yendo a la velocidad constante, sino se tiene que detener para después girar y luego otra vez. Y entonces es una línea que ha tenido, pues desde que se ideó, muchas problemáticas. Yo los quisiera poner también en este contexto, pues de que las primeras compañías que llegaron ahí, que pues es una compañía Pearson & Son la que empezó esto, pues tenía una visión que era similar al proyecto del Canal de Panamá. Les quiero decir que cuando empezó este proyecto, el ferrocarril del Canal de Panamá ya existía, entonces fue una idea muy rara que estuviéramos proponiendo pues un ferrocarril que de alguna manera no iba a suplir al del Canal de Panamá porque no era recto y que además tenía una serie de vicisitudes en cuanto a las alturas, ¿no? Les quisiera también decir que pues todas estas ideas políticas, económicas que se soñaron en esa época, pues generaron una serie de cuestiones que hasta hoy en día sigue siendo difícil pensar que eso va a funcionar y que vamos a salir de la pobreza a través de llevar ahí petróleo y no sé qué tantas cosas vamos a llevar ahí. Entonces, todo eso interviene en la idea de un proyecto arquitectónico, porque esta bodega de sal, estaba ligada al tema económico, ¿no? Entonces, les voy a leer pues así brevemente, porque si no me voy a extender muchísimo y la verdad es que quiero acortar para ver si ganamos un poquito de tiempo. En 1855 ya funcionaba, como les decía, el ferrocarril de Panamá. En 1894 la construcción del ferrocarril inició. En 1895 la población pasó de 50 habitantes a 5,000. En 1910 pues empezó la Revolución Mexicana y con eso pues todo un desvío, todo un se detuvo de alguna manera, aunque nunca dejó de funcionar. En 1915, cuando de alguna manera, espérenme tantito, me faltó una fecha. Sí, bueno, en 1915 el primer barco pasa el Canal de Panamá. Eso quiere decir que nosotros tratábamos de competir con algo que iba mucho más rápido y cuando inicia el Canal de Panamá esto realmente pues se va hacia abajo porque no hay manera de sostener el tránsito de barcos en comparación con una vía que de alguna manera no era rápida, ¿no?
Eso provoca la expropiación de las salinas, ¿no? Ahorita vamos a ir entrando en el tema de las salinas. Estamos conectados con un tema del comercio y estamos sobre todo conectados con un tema de que Salina Cruz, pues primero era pesquera y después se dieron a la explotación de la sal. Y con eso era con lo que se comerciaba con el extranjero y sobre todo con Inglaterra. Todo esto empezó y de alguna manera el intercambio era nosotros les damos sal y ustedes nos dan telas de algodón. Y con eso se hacían los huipiles. Pero bueno, ustedes nos dan sal y nosotros les volvemos a dar telas de algodón. Y ustedes nos dan maderas preciosas y nosotros les volvemos a dar telas de algodón. Entonces fue un intercambio pues muy triste que generó pues que los comuneros de los que explotaban la sal pues expropiaran la salina. Entonces eso fue a la par que entra el primer banco en el canal de Panamá. Y al mismo tiempo, en 1918, la compañía que se estaba haciendo cargo de las obras dijo, no, pues yo aquí no veo ni ganancias ni nada. Y entonces dijo yo, esa concesión que era 50 años, la devuelvo. Entonces todo empezó a ser un problema porque los dos puertos nunca fueron realmente excavados para que llegaran grandes barcos. Entonces siempre fueron barcos de mediana envergadura. Y al mismo tiempo esto, pues tenía este problema, entraba la arena, lo desasolvaban, ¿no? Hubo muchos intentos, por ejemplo, en 1938, pues Lázaro Cárdenas lo vuelve a habilitar, pero hasta 1950 es que se da realmente poner moderno ese puerto. Y así siguieron sucediendo cosas, hasta el 82 fue que se hizo un espigón, para evitar que se siguiera llenando de arena. Después se les ocurre inventar que en lugar de que sean puertos gobernados o que el gobierno los lleve, empiezan a decir que son puertos libres y entonces empieza a haber una serie de pues de intervenciones de comercio, pero libre. Y entonces no se pagan impuestos y entonces pues no se le mete dinero al puerto. Y entonces es una serie de cuestiones que quería yo ponerlos pues en esa perspectiva, porque este proyecto, pues después de todo esto que les cuento, ¿no? Pues trata de echarse a andar. En relación a la bodega de sal, podemos ver estas fotos antiguas, algunas pues no tienen fecha porque son tomadas pues de periódicos, etcétera, pero podemos ver muy bien en esta es la bodega de pasajeros, digo la estación de pasajeros, y aquí vemos las vías que llegan a ella, ¿no? En esta, por ejemplo, vemos una esquinita de la estación, de la bodega de sal, y ahí vemos pues algunas vagones que están ahí en la estación de pasajeros. En esta foto ya vemos la bodega de sal que se encuentra en este lado, y en esta foto pues ya la vemos totalmente deteriorada. Les quiero decir que la bodega de sal, como les decía yo al principio, querían demolerla porque pues tenía más de 60 años en deterioro total. O sea, no había habido mantenimiento y siempre era pues la idea de las campañas de decir, ahora sí vamos a arreglar la bodega de sal, ahora sí voten por mí, vamos a arreglar la bodega de sal, y eso nunca llegaba. Entonces, cuando hablamos con la comunidad, nos decían, ahora sí van a arreglar la bodega de sal. Y no solo se arregló la bodega de sal, sino en las conversaciones que tuvimos con ellos, se trató de atender las situaciones que tenían hoy en día, que no eran pues dirigidas al ferrocarril, sino eran de otro tipo. Pues aquí hay otra foto alrededor de 1950, aquí tenemos la bodega de sal, y si ven la cercanía al puerto, se pueden dar cuenta también pues que es una zona en donde el agua pues está presente y la salinidad del agua, y la salinidad del agua en el viento también está presente. Aquí la volvemos a ver, y como se podrán dar cuenta, pues no hay movimiento. Quiero decir también que la infraestructura de este puerto tiene un astillero de este lado, muy importante, tiene un dique seco en donde llegan los barcos, quitan el agua, arreglan, vuelven a subir el agua. O sea, era una infraestructura pensada en realmente un puerto de gran envergadura y pues realmente nunca ha funcionado. Ahora se está pensando que se va a hacer otro puerto aquí al lado, o es el que se está haciendo,
y va a funcionar, pues parece ser, o ahora sí va a funcionar, esperemos que sí funcione. Pues aquí un poquito lo que sucedió durante todos estos años, ¿no? Todo esto es, pues, gente que vino a ponerse acá, pues porque la bodega estaba abandonada, los trenes dejaron de hablar de pasajeros, realmente se volvió, pues en una ruina, ¿no? Fue muy difícil delimitar hasta dónde nos daban, ¿no? Que si nos daban hasta acá, que si nos daban las vías, nosotros soñábamos que nos dieran la estación también. Pero aquí podemos ver un poquito el conjunto, o lo que quedó del conjunto, que es la estación de pasajeros, la bodega, aquí hay un patio de maniobras, y pues acá se suponía que había talleres, incluso quedan algunos tanques y algunas cosas de lo que fue aquella estación. Hoy en día, como pueden ver acá, pues prácticamente, una vez que empezó la obra, pues todo el mundo empezó a decir, pues mi terreno llega hasta acá, pues mi terreno llega hasta acá, y empezaron a comerle toda esta parte de acá. Pues como teníamos, estábamos al lado de un terreno pues que se considera federal, de hecho, pues tiene, todo el conjunto tiene connotación federal, pues nos dieron hasta donde… Aquí, esta liniecita de aquí, hasta ahí. ¿Por qué? Pues porque me parece que eran 3 metros, ahí empezaba la vía. Entonces, no podíamos pasarnos de ahí. Pues estos asentamientos irregulares que se dieron en esta zona nos dieron pie también, porque aquí se ve de alguna manera aquí una calle muy estructurada, estas manzanas muy estructuradas, pero del lado de acá, pues no, así no se dio este crecimiento. Nos dieron pauta porque, de alguna manera… la estación funcionaba, aunque en ruina, para algunas fiestas infantiles, para algunos 15 años, o sea, había como fiestas ahí, ¿no? Entonces, jugamos con la idea de que pudiera ser un lugar para la comunidad y sobre todo un lugar abierto para ellos y un paso libre también para ellos. En nuestras visitas, pues encontramos así la estación de pasajeros. Aquí, como vemos, hay un vagón abandonado en donde vive un vigilante, de alguna manera, pues por lo menos un vigilante había. Pues acá la sala de espera. Y así encontramos la estación. Cuando la pasamos por el programa de estructura, pues era que en cualquier momento se iba a caer. Hay que recordar que Salina Cruz está en una zona sísmica muy importante y que además está en una zona en donde los temporales, los huracanes, tienen vientos de más de 150 kilómetros por hora muchas veces. Entonces, es una zona de alto riesgo, pero que de alguna manera en más de 60 años todavía seguía en pie. Acá vemos, pues ya empezamos a hacer un diagnóstico de toda la estructura con el restaurador y a pelear por el presupuesto para poder meterle a la restauración, porque pues como había la noción de que se iba a demoler, entonces pues el constructor decía, no, yo no voy a invertir nada a eso. Fue muy difícil porque él desde el principio lo negó y pues hubo que dar batalla ahí para lograr que entendiera que era una estructura valiosa. Incluso pues es una estructura que tiene remaches, es más o menos entre 1908 y 1910. Y una cosa muy importante, aquí lo pueden ver muy bien, pues es esta gran longitud que tiene. Tiene 126 metros de longitudinalmente, de largo, pues. Y en el lado corto tiene 14 metros. Estos ejes de acá andan en 350. Entonces, es un mundo. O sea, esto que vemos aquí en esta foto es impactante. Es muy angosta y es larguísima. Y como se encontrara, pues se encontraba sin piso. Consideramos que a lo mejor nunca tuvo piso, que siempre tuvo piso de tierra, por el tema de la sal, que pues en alguna manera pues destruye todo la sal. Y eso mismo de que era una bodega de sal hizo que hubiera una intervención muy grande. Hubo muchas intervenciones, pero la más grande de ellas fue que cambiaron todos los basamentos de todas las columnas de la bodega. Entonces, entre el sismo, ¿no?
entre los cambios estructurales que le hicieron, porque se pueden dar cuenta que aquí hay un dado que nunca se coló, pues siempre fue un mantenimiento como más o menos así que le iban metiendo dinero cada gobernador o cada presidente municipal que llegaba, daba la promesa, empezaba una obra y nunca la terminaba. Entonces, pues nos dimos a la tarea de hacer una restauración profunda, se consiguió el fondo y se hizo una restauración hasta donde se pudo. No una restauración completamente acotada a ponerla en su estado original, porque era pues muy costosa, pero sí que prevaleciera. Entonces cambiamos todos los techos, le dimos mantenimiento a toda la estructura, se pintó toda la estructura y sobre todo se reforzó para que no tuviera un tema estructural de fondo. El reforzamiento, pues obviamente lo utilizamos para hacer el proyecto, o al revés, primero hicimos el proyecto, hicimos una especie de idea de reestructuración para que posteriormente trabajáramos con el estructurista, y más o menos quedó así. Hicimos la dividimos en estas secciones porque también hicimos unos ahí se me fue el nombre, unas juntas constructivas, porque no tenía juntas constructivas en toda su largura. Es pues una de las cosas más importantes estructuralmente que dejamos para que cuando vinieran nuevos sismos hubiera menos daños y pudiera subsistir. Entonces, por eso esta estructura está dividida en estos bloques. Todo lo que ven en rojo es una reestructuración. Y en realidad lo que hicimos en el proyecto es generar dos grandes caminos longitudinales, uno acá y uno acá, que se conectaban como un circuito. Esa fue la idea del proyecto y por eso, de alguna manera, sugerimos que fuera así la reestructuración. Y una vez que se subió, acá lo pueden ver en el otro sentido, son estos como dos patitas que se le pusieron. En ese sentido, pues nos permitía que el proyecto no se encontrara con columnas donde no queríamos o que se perdiera esta espacialidad que existía, ¿no? Porque tiene una altura, son 8.50 el lecho bajo de la primera armadura, que no se perdiera esto. Debo decir que la bodega está conformada por una especie de muro que la contiene y que la levanta 2 metros, porque lo que se trata de lograr es que llegue al pie del carro que va a recibir lo que sea, en este caso la sal. Entonces había que rescatar todo ese tema de las rampas, había que rescatar todo ese tema de que se siguiera utilizando ese especie como de andador en donde uno entraba al tren. Habría que pensar que pudiera llegar un tren ahí, independientemente de si se subiera mercancía o no. Había que pensar que teníamos que dejar todo eso de alguna manera con el pensamiento de cómo se usó en algún momento. Es por eso que ese camino o esos dos caminos que les comento aquí, uno aquí y el otro acá, tienen la función de conectar el acceso con la estación de pasajeros. Y al mismo tiempo hay un pasaje exterior que es el andén en donde se subía la mercancía al tren. Es importante decir también que tenía una serie de tapas de lámina toda la estación, como lo vieron en las fotos primeras. De alguna manera era como un... como una, que no quiero decir la palabra, pero estaba completamente cerrada. Haber regresado a eso nos hubiera dado, queríamos regresar a algo parecido a eso, pero no a eso, porque lo que queríamos era que fuera abierta y que no tuviera momento de cierre, sino que siempre estuviera abierta. Eso también nos costó en relación a negociar con el gobierno que fuera un proyecto que en realidad se pensara que era una calle o que era una plaza, que no se pensara que era un lugar cerrado, sino que era un lugar abierto, y que la misma gente del lugar iba a tener oportunidad de estar ahí de noche, de madrugada, de día, de mañana, porque se iba a iluminar, y iba a tener además
un nuevo uso que iba a ser, pues, de paso. Nosotros queríamos generar una conexión de la gente que llegaba y que iba a su casa, que regularmente bordeaba porque justo estaba la estación y era muy peligroso. Ahora lo que necesitábamos era traerlos a la estación y que ya no fuera peligroso y que pudieran atravesar, llegar a la estación y seguir a su casa. Esa fue, pues, una de las ideas principales. Este tema de que tenía un, pues, un rodapié, se puede decir, un gran muro perimetral, nos dio la pauta para poder tener una especie de sótano que no es un sótano, sino que está al nivel de la calle, ¿no? Entonces aquí es el nivel cero y aquí adentro también es el nivel cero, pero está adentro, ¿no? Entonces nos dio la pauta para tener un programa de zonas abiertas de estudio y talleres, y luego de un foro al aire libre que está de alguna manera enterrado, pero en realidad no está enterrado, sino que usamos, les digo, esta diferencia de niveles. Ahorita lo vamos a ver en el corte. Asimismo, pues nos dio chance también de poner una zona comercial, entre comillas, de todo lo que se hace en ese lugar. Ese lugar, pues, está dedicado a talleres, pues, de todo tipo, pero sobre todo usan hacen telares, hacen mucha artesanía, y la hacen al aire libre. Entonces, este lugar en realidad cumple la idea de una gran sombra en donde se dan todas estas actividades. Una de las necesidades también era que los niños no tenían dónde estudiar, dónde hacer su tarea en la tarde, y entonces por eso se dejó todo esto abierto, pero a la sombra, y se les hizo aquí, pues, una especie de lugar donde podían estar las mamás, los niños, esperando a los otros que estaban adentro. Pues más o menos ese es el programa. Es un programa de alguna manera, pues, abierto, ¿no? Son talleres en donde se puede dar una actividad, también se puede dar otra. Hay uno que sí es muy específico, que es un taller de artes plásticas que tiene, pues, una serie de cuestiones de lavar pinceles y todo esto en exterior. Y esta es la planta baja, se podría decir que es el más dos, ¿no? Bueno, podríamos decir que el sótano es el cero, luego viene el más dos y luego hay otra planta, que es esta, en donde hay otra vez talleres, ¿no? Entonces, de alguna manera son los talleres en dos niveles, pero se les puede dar, por esta vuelta que les digo, pues una continuidad. Yo puedo estar aquí y puedo, en silla de ruedas, fácilmente ir a los talleres de arriba. De alguna manera quedó la estructura libre, un poco como era, y el programa quedó de alguna manera hundido dentro de la misma estación. Aquí podemos ver, no muy bien, pero en el corte, mira, ahí se ve súper bien. Podemos ver aquí las rampas de acceso, no, les estoy mintiendo, podemos ver acá las rampas de acceso, todo este lugar donde se da el comercio, se prestan juegos, ¿no? Y tal, y luego está hundido el foro al aire libre. Y luego puede uno o ir a los talleres de arriba o ir a los talleres de abajo, pero en realidad los talleres, pues, están sueltos. Se decidió que ninguna instalación, excepto la pileta de agua que anda por aquí, hubiera dentro de la estación, sino que todos los baños y servicios se sacaron. Este es uno, este es otro. Y decidimos apropiarnos de toda la banqueta, que no nos la habían dado, pero dijimos, pues, vamos a apropiárnosla. Y nos la apropiamos, generamos estos pasos peatonales, generamos, pues, una serie de bancas en toda esta zona con esta gran sombra, generamos un tanque de agua porque el tema de los baños es todo un tema y siempre quieren bombeo y una cuestión muy difícil. Entonces decidimos hacer una torre insignia, que es esta, en donde hay un tinaco y baja, pues, así, libremente el agua, y le da presión a los baños que están afuera. Entonces, toda la instalación hidráulica, hidrosanitaria, va por fuera. Y acá del otro lado vemos la rampa que nos lleva a la estación de pasajeros. Esto de noche, pues, se puede atravesar, como les digo. Acá podemos ver como la relación de los baños, el puenteo a la estructura. Los talleres abajo, los patios abajo, los talleres arriba con la relación con el pasillo, y también podemos ver esta, pues, el andén puramente antes de entrar al tren,
que nos sirvió también como para llevar todo el tema eléctrico escondido en esa zona. Entonces traemos también aquí un tema eléctrico por fuera y un tema hidráulico por fuera para no traer nada por dentro por el tema de la inundación y registros y todo que teníamos que haber ido al menos, menos uno por lo menos. La estructura, pues la armadura tiene esta ventilación arriba, eso nos permite de alguna manera tener la salida de aire por arriba y se plantearon por eso estas zonas verdes dentro. Aquí hay una donde es la zona de estudio, está completamente arborizada y en la zona de acceso acá también está arborizada. Obviamente todos los exteriores, eso nos permitía tener pues aire fresco y que saliera por la parte de arriba en esta chimenea, si se puede decir, acá arriba. ¿Sí? Se pueden dar cuenta cómo la lectura de la misma estructura pues sigue siendo una sola, el lugar sigue teniendo pues esta calidad espacial de la que nos emocionamos desde que la vimos, ¿no? Aquí la podemos ver de noche. Aquí podemos ver la rampa de acceso que les comento, que es una escalera rampa que nos inventamos, nos sacamos de la manga, que funcionó muy bien. Hay una escalera que va frontal y hay una rampa que la va encontrando en los descansos y funcionó muy bien. Esta es la zona donde pueden estar esperando los papás a los que van acá. Y acá podemos ver la otra rampa que va a la estación de pasajeros. Pues acá hay unas fotos de día. Y aquí podemos ver la estructura. Ay, perdónenme, es que esto tiene una pantalla doble. Acá podemos ver la reestructuración, que es estas dos vigas que van a esta. O sea, en realidad la reestructuración solo es esta columna con estas vigas que se agarran a la columna existente. Es una reestructuración, aunque es simple, como se repite 30 y ya no me acuerdo. Yo siempre escribo aquí y nunca sigo este guión, perdónenme. En 37 ejes se repite. Pues por eso su simpleza funciona como un todo, ¿no? Tiene unos brazos articuladores arriba, que es lo único que tiene, que es este refuerzo de aquí y este refuerzo de acá, para pues agarrarse a la armadura existente que estaba pues ya muy endeble y que no pasaba ningún reglamento, ningún coeficiente, nada, ¿no? ¿De qué manera aplicamos los reglamentos, los coeficientes a estas estructuras con tantos años? Pues es muy difícil, son decisiones muy difíciles porque de alguna manera la estructura está subsistiendo, no ha caído, ¿no? Hay que reforzar, pero es difícil meterles el reglamento porque terminan siendo pues unas cosas enormes que de pronto ya no permiten la lectura de la original. En este caso, como se repetía tantas veces, pues pudimos de alguna manera respetar un poco este espíritu que tenía esta espacialidad, esta gran espacialidad, ¿no? Aquí hay una de las rampas que les digo que comunica, ya sea en sentido horizontal o baja o sube, ¿no? Entonces aquí podemos ver este pasillo que se va directo hasta atrás, podemos ver esta celosía que contiene al foro al aire libre y al mismo tiempo podemos ver que también hay rampas que bajan y suben. Acá podemos ver el foro al aire libre, que tiene esta idea de que cruza este aire fresco y que sube el aire caliente y se va por la linternilla de arriba. Podemos ver estas plantas que se plantaron dentro del lugar para también hacer estos refrescamientos. Y también podemos ver estas zonas, desgraciadamente acá, pues como que no le han puesto mucha enjundia al tema del jardín, pero la idea es que se suba y se trepe y se siga, ¿no? Uno de los premios que ha ganado esta bodega de sal y que más nos ha emocionado no es en sí por la misma bodega de sal, sino ganó un premio de accesibilidad total. Es un edificio 100% de accesibilidad, o sea, no hay un lugar en donde no pueda llegar una silla de ruedas.
Y eso, pues no solo le dio, nos dio el cariño de decir, wow, nos están premiando, sino nos están premiando por una cuestión que debería de ser una obligación para todos nosotros. Entonces, pues de alguna manera nos dio mucho gusto y creemos que ese es el camino que hay que seguir, ¿no? Aquí pues otra vez la reestructuración, como se pueden dar, estos tiros de vistas son pues enormes. Esta es la reestructuración que se hizo en esa época, ¿no? Todavía se ve aquí una tapa de acero y esta pata que le pusieron nueva a toda, ¿no? De aquí para arriba es la original. Aquí pueden ver unos travesaños, que es donde podríamos haber puesto unas láminas para que se cerrara, cosa que decidimos no hacer, y fue una decisión que el mismo gobierno le costó mucho trabajo aceptar, pero que se puede lograr. Acá desde un poco la parte desde la estación, es un poco lo que se ve desde las rampas de atrás. Se puede ver pues inmediatamente estos caminos que te hacen cruzar todo el espacio. El centro cultural está ahora apropiado por las personas que lo habitan ahí, desde que supieron que era para ellos, que era de ellos, que no tenía un policía en la puerta, se adueñaron de él. Empezaron las obras y ahí estaban, terminaron las obras y lo barrían, y terminaron y siguió y ahí estaban. No les dio agua el gobierno porque cambió el gobierno y entonces cortaron el agua y la luz y ellos seguían ahí, llevaban cubetas desde su casa para regar las plantas. O sea, ellos sí realmente, pues al final vieron que todo esto era una realidad, ¿no? Que el foro era de ellos y para hacer las actividades que ellos quisieran, independientemente de las que el gobierno pusiera o diera. Los lugares de espera pues son para el que quiera. El tren pues ya llegó ahí, se terminó la estación de pasajeros. No, la verdad, he ido a recorrer ni a ir a tomar el tren a esa estación, pero se pueden dar cuenta por esta cercanía que la gente para entrar a la estación posiblemente no va del lado de la estación, sino que entra del lado del centro cultural. Es muy bonito porque siempre está abierto y siempre está vivo. Y aquí pues voy a poner para finalizar pues algunas fotos de las actividades que se dan ahí. Nos da mucho gusto que haya tanto espacio abierto y tanto espacio libre, porque en realidad los talleres fueron un pretexto que realmente teníamos que cumplir como programa, porque tampoco podíamos decir, tampoco va a haber talleres, solo va a haber unas bodegas, ¿no? Porque pues, no nos hubieran dado el proyecto. Pero, pues gracias a que hay mucho espacio abierto, las actividades se pueden dar en cualquier sitio. Entonces vemos acá la lotería, están jugando a la lotería, acá están haciendo su taller de pintado de telas, acá hay pues un espectáculo y está todo el foro lleno. Tienen una gaceta, esta comunidad se organizó y dice, nosotros tenemos una gaceta que pertenece a este edificio y nosotros lo organizamos. Tienen su gaceta, hacen sus actividades culturales, ellos lo llevan y de alguna manera pues lo hicieron suyo, ¿no? Y un lugar que era de promesa y que de alguna manera incluso se usaba, pues terminó siendo justo pues de ellos, ¿no? Ella. Saca una como fiesta medio sí del presidente municipal, ¿no? Ahí está un cordón y tal. Pero pues creo que cumplió de alguna manera el tema de la apropiación. El tema de la restauración, aunque no fue total, sino fue realmente una intervención, pues pone al día, de alguna manera, el edificio. Y pues nada más para finalizar, aquí una cosa maravillosa, ellos están haciendo un tren, ¿no?, dentro de los talleres, me parece muy lindo, hicieron su propio logo, tienen su logotipo y pues… Muchas gracias a todos y a todas por escuchar. Okay.
Muchas gracias, Marisa. Pues un poco en el sentido de la lectura que hacía en la introducción, pues es este sentido de viajar en el tiempo a través de la historia, recorriendo qué era lo que pasaba, qué era lo que sucedía, ¿no? Y el por ahí decía el privilegio del presente, pues es justo poder ver lo que pasaba en antes, cuando surgió este referente, este lugar, y lo que uno supondría que va a pasar, y que creo que cumplió la vocación, ¿no? Este sentido de apropiación del espacio para la comunidad, como una integración del contexto en estas dos zonas, que por un lado una era un asentamiento irregular y por el otro lado algo ya más estructurado, ¿no? Y que integra muy bien no solo el edificio, sino su contexto, ¿no? Entonces, te agradezco y un proyecto muy interesante y felicitaciones, porque sé que van a seguir más premios. Al final. ¿Puedo hacer una pregunta? Claro que sí. Sí. ¿Qué tanto intervinieron ustedes en la definición del programa? No, pues totalmente. ¿De sí. El gobierno pues te da un programa y tú pues nosotros realmente somos muy rebeldes y justificamos y tratamos de aventar lo más para recoger lo posible, ¿no? Tenemos también el caso del malecón. El malecón creo que lo explica mejor cómo nosotros en realidad nos consideramos no que nos está contratando el gobierno para hacer algo que ellos quieren, sino para conducir al gobierno para que haga lo que realmente hace falta. Gastar esos costos en San Luis Potosí, sí, de alguna manera, el programa también, sí. No, es que, por ejemplo, en el ay, perdónenme, 3 minutos. Adelante. Es que ya yo quise adelantar y sí adelanté, pero ahora me estoy colgando. En el caso del malecón, nos dieron el malecón que existía y dijeron, a ustedes les toca también el malecón. Bueno, llegamos y el malecón venía a 40 metros de largo, estaba a 12 metros de alto del mar, de la playa, y ese era el malecón. Cuando fuimos a ver el malecón, y yo después platicando con el gobierno, les dije, yo creo que eso no es un malecón y es una falta de respeto. Por eso hablo de todo este tema del saqueo, de la injusticia, de todo lo que le pasó a Salina Cruz, porque pues es una ciudad de mar, era una ciudad de pescadores, y de pronto la ciudad, cuando se reconfigura con todo este tema económico político, la población no tiene mar, no tiene vista al mar, no tiene acceso al mar. Y todo es una locura. Entonces, regresarle eso significó pelear dinero, además, ¿no? O sea, nosotros peleamos por montos, peleamos porque solo así podemos hacer posible hacer un malecón viable, que no fuera de 40 metros. Logramos primero 600 y luego logramos 1,600 metros cuadrados. Entonces, la ciudad de Salina Cruz ahora tiene un malecón porque es una ciudad portuaria y lo que menos... podríamos decir lo que menos, lo que debiera tener la gente es su mar, porque es suyo. Entonces, pues así armamos los programas y hay que pelearlos. Esa es la cosa. Muchas gracias. Sí. Ajá, vamos a continuar con la siguiente ponencia. Para que vamos a hacer 2-3 minutos de pausa en lo que ahí hacen la transferencia.